Mi presencia en México responde a una invitación de la UPAEP para un congreso internacional que se tendrá la semana próxima y al mismo tiempo una invitación de la dimensión de cultura y educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano que ha organizado una serie de encuentros en distintas ciudades del país para hablar de un único tema en todas, que es educación y cultura. La emergencia educativa y la cultura, emergencia cultural, una emergencia antropológica. Toda la Iglesia está llamada a responder a este desafío. Saben que el Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, en el número 69, ha recordado que es urgente la necesidad de evangelizar la cultura. Evangelizar la cultura. Y esto es un llamado para toda la Iglesia. Con mucha mayor razón para la Universidad Católica o de inspiración católica como son las que ustedes representan. Por eso yo quisiera comenzar haciendo un planteamiento del nuevo cambio, el cambio de época en el que estamos viendo, el nuevo tiempo que nos ha tocado vivir, siguiendo las indicaciones del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que no son específicamente para una universidad, sino para toda la comunidad cristiana, aunque en algún punto se refiere específicamente a las universidades y centros superiores de enseñanza en la Iglesia. Comenzaría diciendo que estamos en una época nueva de la historia. Bueno, esto parece una obviedad. Lo decía ya el Concilio Vaticano II hace 50 años. Yo creo que lo debió de decir también el Concilio Vaticano I y el Concilio de Trento. Cada generación tiene la impresión de hallarse en un nuevo cambio de época, pero es evidente que esta vez lo estamos. No es solamente un lugar común. Lo estamos porque ha habido una aceleración en la historia de la humanidad. Por primera vez, la humanidad está viviendo un proceso de globalización verdaderamente global. Ha conocido experiencias de globalización regionales. El mundo romano antiguo, en torno al Mediterráneo, fue una primera experiencia de globalización cultural y de mercados. Un gran espacio económico, cultural y social muy amplio, como lo hubo también en China, en el mar de China y en otras zonas. Pero por primera vez estamos viviendo un proceso global. Lo que sucede en cualquier lugar del mundo inmediatamente repercute en todo el mundo. Los mercados interactúan en tiempo real, las noticias vuelan y se difunde una forma de pensamiento, de vivir verdaderamente universal. Si uno ve a los jóvenes de aquí, de Morelia, no son distintos ni de los que puede encontrar uno en Varsovia, en Johannesburgo o en Bombay. Visten de la misma manera, ven las mismas películas, escuchan la misma música, usan los mismos celulares. Por primera vez, realmente hay un fenómeno global en todo el mundo. En unas partes mucho más radicado y más asentado, en otras en tensión con las tradiciones locales. Pero esto es un fenómeno global que está afectando también a las universidades, grandes procesos internacionales de unificación de las universidades, el más conocido de los cuales es el proceso de Bolonia, que afecta a las universidades de los países del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa. Como la Santa Sede es miembro del Consejo de Europa, ha tenido que adoptar también los criterios del Plan de Bolonia. Y esto significa que todas las universidades pontificias en el mundo han tenido que adoptar estos criterios, una verdadera reforma universitaria. Y el resto del mundo se está adaptando un poco, haciendo de la integración entre
modelos universitarios una realidad. Bueno, todo esto lo estamos viviendo, dando lugar a un mundo que Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, ha acertado a definir como líquido, el mundo líquido. Ha escrito una serie ya larga de libros, todos con el mismo adjetivo, líquido, mundo líquido, amor líquido. Amor líquido, es decir, la realidad en la que vivimos, que es fluida, cambiante, inestable, que se adapta a las circunstancias. Mientras que probablemente nuestros mayores habrían hablado de la solidez de las tradiciones, ¿no?, como algo que da fundamento, algo que permite construir. La palabra que define nuestro tiempo es la fluidez, es líquido, es cambiante. Esto define el mundo en el que vivimos. Un mundo que necesita cambiar continuamente y que ha hecho del cambio y de la obsolescencia un programa y un ideal. Se cambian los objetos cada muy poco tiempo, no porque hayan dejado de funcionar, sino porque es necesario cambiarlos. Y cuando se estropean, es más barato adquirir uno nuevo que repararlo. Esta misma lógica después se aplica a la vida. Un matrimonio dañado se podría reparar, pero mire, no vale la pena. Cuesta más reparar un matrimonio dañado que hacer uno nuevo. Y por eso se cambia fácilmente. Esto tiene que ver, en el fondo, con el relativismo. Y quien mejor lo definió fue el Papa Benedicto. En una homilía que se ha convertido en un hito, fue la homilía de apertura del cónclave del que salió elegido él mismo como pontífice. Habló entonces del relativismo, el relativismo que no conoce ninguna verdad, verdad estable, verdad definitiva, una verdad objetiva que lo sea para todo el mundo y que acaba degenerando fatalmente en un relativismo. ¿Por qué? Porque cuando no hay ninguna opinión que sea verdadera ni que prevalezca sobre las demás, sino que todas valen lo mismo, ninguna vale nada. Si todo vale lo mismo, nada vale nada. Y entonces la única manera de decidir cuál es la que vale es imponiéndola por la fuerza. La fuerza de los votos o simplemente la fuerza. El relativismo que sostiene que no hay ninguna verdad objetiva, excepto esta misma, a saber que no hay ninguna verdad objetiva, se acaba convirtiendo en una dictadura. Mundo líquido, dictadura del relativismo, el abandono de la confianza en la capacidad de encontrar la verdad, que fue el tema de la gran encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, y que ha sido como el tema constante del pontificado de Benedicto XVI. La pérdida de confianza en la capacidad de hallar la verdad tiene que ver ya directamente con la tarea universitaria. Cuando hablamos de la verdad, no hablamos simplemente de pequeñas verdades o resultados parciales obtenidos por las ciencias o por la investigación en sus respectivas áreas, sino algo más grande. La verdad. ¿Y qué es la verdad? La respuesta última a las grandes preguntas acerca del mundo. La pregunta última es, bueno, todo esto, ¿de dónde viene? Yo mismo, ¿de dónde vengo? ¿Este mundo para dónde va? ¿Tiene algún sentido la vida en este planeta o no? Y la respuesta a esta pregunta es lo que llamamos la verdad, y tiene que haber una verdad. Por eso, decía el Papa Benedicto XVI que en realidad la gran alternativa ante la que está el mundo
es saber si todo lo que hay, el mundo y en última instancia nosotros, viene de la materia irracional, de tal manera que nosotros mismos somos un mero producto o un subproducto de la evolución de una materia, y por lo tanto mi propia razón sería un subproducto de lo irracional, o bien si en el origen de todo ha habido alguien que me ha querido, que ha querido que estuviéramos aquí. Es decir, la alternativa entre lo irracional y la razón. Y la razón es lo que llamamos, con una palabra que para nosotros es entrañable, el logos. Entrañable porque el logos se hizo carne. El verbo se hizo carne es el prólogo del Evangelio de San Juan, que une de esta manera la tradición bíblica con la tradición filosófica griega, que había logrado superar sus propios condicionamientos culturales y elevarse hacia la búsqueda de la verdad. Si optamos por la materia, somos producto del azar y de la casualidad y de la necesidad, resulta que mi misma razón y mi misma libertad son un producto de la materia irracional y, por lo tanto, es una ilusión, una quimera. Lo que yo llamo libertad sería puramente condicionamiento bioquímico, y mi razón serían simplemente conexiones neuronales. La razón sería irracional. Esta es la gran alternativa. Ahora, esto tiene que ver ya con la misión de la universidad, porque la misión de la universidad consiste precisamente en la búsqueda de la verdad, en el culto a la verdad. Yo recuerdo todavía el cardenal Pupart, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, con quien tuve el privilegio de trabajar durante años, que hablaba de dos grandes principios que tienen que regir la vida universitaria: inteligencia y afecto como claves de una paideia cristiana. Paideia era el ideal pedagógico de la Grecia antigua, que los latinos tradujeron como humanitas. Paideia lo tradujeron como humanitas. Paideia, que está en la raíz de la palabra pedagogía, en realidad era el ideal educativo de la antigua Grecia, que buscaba hacer del niño un hombre adulto. Y esto los latinos lo tradujeron como humanitas. Pues bien, las claves para una paideia cristiana, que sería el programa de una universidad católica o de inspiración católica, son inteligencia y afecto. La inteligencia como servicio y culto a la verdad, y el afecto como el cultivo de la dimensión del amor. Claro, de aquí se desprende una serie de consecuencias enormemente. ¿Qué significa que ponemos de la búsqueda de la verdad, el que ponemos en la búsqueda de la verdad el objetivo fundamental de la universidad? Que toda la actividad universitaria tiene que orientarse hacia ella. Los programas universitarios, los currículos, pero también la misma organización de la universidad. En todas sus dimensiones y en todos los servicios, la capellanía universitaria, la biblioteca, las canchas, los campos de deporte, el bar, la cafetería, todo tiene que estar orientado a la búsqueda de la verdad. Claro, esto es una palabra muy grande y es posible que esté en el ideario de muchas de sus universidades, en el programa o el ideario, en los estatutos, esté la búsqueda de la verdad. Ahora, ¿cómo se traduce esto concretamente? La búsqueda de la verdad se traduce, me parece a mí, después en no contentarse con metas cortas, con pequeños fines, con la formación de profesionistas para que se integren en el mercado, sino de formar personas con pasión por la verdad. Esto significa también inculcar, por ejemplo, el sentido de la honestidad intelectual, la honestidad en el trabajo.
que es una cualidad fundamental. Y el afecto, inteligencia y afecto, significa que la universidad tiene que contribuir también a la formación de personas, una formación integral de personas, es decir, en todas sus virtudes y, por lo tanto, en la dimensión afectiva y el amor. Esto para nosotros, para un cristiano, es fundamental, porque es el primer mandamiento es este. El primer mandamiento fue la respuesta que dio Jesús a la pregunta que le planteó un doctor de la ley, es: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Puso el amor como centro de la religión cristiana. Nosotros hemos nacido dentro y ya no nos sorprende, pero miren, basta echar un vistazo a las religiones de la humanidad para darse cuenta de que esto es una revolución. No es evidente que haya que amar a Dios. En todas las religiones hay que adorar a la divinidad y darle culto, pero amar es otra cosa. Que haya un Dios al que se pueda amar y que nos ame, eso es una revolución. Y lo mismo el amor al prójimo. Una cosa es soportar al prójimo, otra cosa es amarlo. Ahora, una universidad no puede, una universidad de inspiración católica, junto con el amor a la verdad, no puede ignorar esta dimensión. Y por lo tanto tiene que hacer del principio del amor uno de los pilares de su organización. Hay una frase de San Juan Pablo II que me gusta mucho y que dice esto: el ser humano es aquella criatura para la cual la única dimensión adecuada es el amor. El ser humano es aquella criatura para la cual la única dimensión adecuada es el amor. La persona no se desarrolla bien si no ama y si no es amada. Y esto lo saben muy bien los pedagogistas y los psicólogos. Un niño que no recibe afecto no se desarrolla bien, no se desarrolla incluso somáticamente. Crece con deficiencias grandes en el cuerpo, biológicas y sobre todo cognitivas y afectivas. Es una persona no plenamente formada. ¿Por qué? Porque la persona humana se desarrolla plenamente solo cuando ama. Es verdaderamente persona en la medida en que ama y que se da a los demás. Esto lo explicaba muy bien San Juan Pablo II diciendo que cada uno de nosotros tiende instintivamente a defender el núcleo más íntimo de su persona, que es su autonomía y su independencia. El amor lleva a hacer entrega a otro de mi amor y de mi independencia y de mi autonomía. Inteligencia y afecto, el cultivo a la verdad, el mandamiento del amor como principios reguladores de la universidad. Ahora, ¿nos damos cuenta de lo que significa esto? Esto significa que en una universidad católica son mucho más importantes las personas que las instituciones y que las instalaciones, las facilidades, que los medios de los que dispone una universidad. Me acuerdo mucho, a propósito de esto, de una frase de un dirigente comunista en Francia en los años 50, en un artículo que dirigía a los católicos. Eran años de Guerra Fría, de una confrontación muy dura entre el bloque marxista, la Iglesia Católica. Pero esta frase me impactó porque decía: ustedes católicos construyan escuelas que nosotros formaremos maestros. Claro, pensamos que a veces que basta crear una estructura universitaria para que ella por sí misma funcione. Una universidad católica no funciona solo porque tenga unos estatutos de universidad cristiana, sino hay docentes, maestros,
consagrados a esta misión, identificados con esta misión, que vivan su vocación universitaria como un verdadero apostolado, siguiendo la estela de los grandes profesores universitarios, que tenían que ser figuras conocidas. Pienso, por ejemplo, Basilio y Gregorio, los dos amigos que se conocieron en la Universidad de Atenas, San Basilio y San Gregorio, dos grandes padres de la Iglesia, se conocieron cuando eran estudiantes de filosofía en la Universidad de Atenas, y lo que les unió fue el amor a la verdad, la búsqueda de la verdad, de tal manera que se estimulaban uno a otro en la búsqueda de la verdad, y dice San Gregorio que eran como una sola alma en dos cuerpos. Después, naturalmente, los grandes maestros de la Iglesia en la Edad Media, Santo Tomás, San Buenaventura, San Alberto Magno, Duns Scoto, y en tiempos más recientes, el beato Federico Ozanam, el fundador de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Y no solo profesores universitarios, porque es todo el personal de la universidad el que tiene que participar de este ideal, también el personal de servicios. Y recuerdo siempre con mucho cariño la figura del beato Gárate, un fraile jesuita, hermano jesuita, el portero de la Universidad de Deusto. Era el portero de la universidad. Toda su vida la dedicó a los servicios más humildes en la universidad. Era no solo el que abría la puerta, sino el todero de la universidad. Estas personas que son figuras entrañables de nuestra universidad, que son fundamentales para que funcione, ¿no? ¿Por qué no van a participar también ellos de la misión de la universidad? El carpintero de la Universidad Franciscana de Steubenville, en Estados Unidos, me decía: yo entiendo que mi misión es preparar las cosas y reparar los pupitres, las mesas, ajustar las persianas y las ventanas, para que los alumnos y los estudiantes puedan dedicarse a buscar la verdad. Y él vivía orgullosamente su tarea de carpintero arregla todo, ¿no?, al servicio de la universidad. Puesto que quisiera dedicar tiempo a un debate que me parece más enriquecedor, yo quisiera ahora volver a tomar de la mano al Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido un regalo para la Iglesia, ha sido un Papa nuevo para tiempos nuevos. Ha revolucionado la Iglesia con su manera de comunicar, con su propia persona. Está invitando a toda la Iglesia a salir, a tener el coraje de salir a esta palabra que he puesto de moda, las periferias existenciales, tener el valor de salir de nuestra pequeña zona de confort y dirigirnos hacia afuera, es decir, de crear, de tener iniciativa. Bueno, y en esta revolución del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, es una guía preciosa. Y hay aquí, en esta exhortación, que, bueno, en realidad habría que decir que no es una exhortación, sino que son cinco o seis juntas, porque es de una densidad enorme, hay cuatro principios que él ha expuesto en otros lugares y sobre todo cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires. Cuatro principios de acción para la Iglesia que yo creo que habría que poner como principios guía de una universidad católica, pero que creo que son también una manera nueva de plantear los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, de una manera original y nueva. Estos son los principios muy famosos. Cu-
cuatro principios cardinales del pensamiento de Francisco y que expresan su pensamiento más genuino. El primero, lo conocen ya, porque seguramente han oído hablar de ellos, es el tiempo es superior al espacio. Dar la prioridad al tiempo sobre el espacio. Esto significa deponer las actitudes que buscan inmediatamente controlar el espacio y dejar en su lugar procesos de desarrollo que van creciendo lentamente. Piensen lo que significaría esto aplicado a la política. Un gobernador que da prioridad al tiempo sobre el espacio, que decide emprender procesos que tardarán años, que él no inaugurará y por lo tanto en los que no saldrá en la foto final cortando la cinta. Pensemos ahora las consecuencias para una universidad. Renunciar a ocupar objetivos y metas de corto alcance, por ejemplo, mejorar los niveles de evaluación, aumentar el número de egresados colocados en empresas, estos criterios que para ustedes son necesarios porque están sometidos continuamente a evaluaciones y de estas evaluaciones dependen el ranking, la clasificación y depende también la inversión, etc. Pero sin vender el alma al mercado y a las evaluaciones, pensemos en dar lugar a procesos de desarrollo de personas, procesos de conversión, de manera que sea el Espíritu Santo quien vaya guiando a las personas, sin querer planificarlo todo. Es la parábola del grano sembrado en la tierra, Marcos 4. El agricultor deja la semilla en la tierra y después que él duerma o esté despierto, la semilla sigue su curso. Esto es dejar también espacio a la acción de Dios, a la acción de la gracia, que para nosotros es importante, sin obsesionarse por resultados inmediatos. ¿Qué procesos son los que tenemos que emprender en nuestras universidades? Procesos de largo alcance, sabiendo sobre todo que cuando se trata de educar, el educador tiene que renunciar a resultados inmediatos, porque la educación es una tarea de muy largo alcance. Si yo busco educar, sé que tengo que tener mucha paciencia, que tengo que hacer un camino muy largo, ¿no? ¿Cuáles son los procesos a los que una universidad católica o de inspiración católica tiene que dar lugar? Prioridad del tiempo sobre el espacio. Como saben, también esto tiene que ver con la definición de Aparecida de discípulos misioneros. Un discípulo está siempre en proceso de aprendizaje. Siempre está aprendiendo. Bien. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto, es decir, la unidad debe prevalecer sobre el conflicto. No exasperar las diferencias, buscar la unidad en lo esencial, aceptando naturalmente que habrá conflictos inevitables, pero tratando al mismo tiempo de superarlos. De poner la actitud de querer a toda costa vencer al otro o asimilarlo, antes buscando una unidad que conserve equilibrios. Influyó mucho en el pensamiento del Papa Francisco Romano Guardini. De hecho, él debía haber hecho su tesis doctoral sobre el pensamiento de Romano Guardini, pero al final no pudo ser. Lo eligieron obispo y ahí se quedó su proyecto de tesis doctoral. Guardini tiene un ensayo muy interesante que se titula La oposición polar, que es en realidad un principio católico. Como saben, el principio católico se concentra en una particulita,
una minúscula que es la conjunción coordinada I. Cuando preguntaron a un teólogo protestante muy famoso, a Karl Barth, una gran figura del pensamiento evangélico, que qué era lo que distinguía a los protestantes de los católicos, qué era lo que les separaba, y dijo él, pues una palabrita nomás, la I. Porque es verdad, nosotros hablamos de escritura y tradición, hablamos de libertad y gracia, hablamos de Cristo y la Iglesia. Siempre está la I. Pero es que esto es lo católico. Porque somos imagen de un Dios que es comunión. Un Dios comunión de personas. No es un Dios monocrático, sino comunión. Y comunión significa relación, una relación, equilibrio. Y esto tiene mucho que ver también dentro de la Iglesia. El Papa está muy preocupado. El Papa dice, siempre hay quien cree que tiene la verdad dentro de la Iglesia. Y él dice, sálvenos Dios de los salvadores de la Iglesia. Líbrenos Dios de los salvadores. No, porque la Iglesia se está hundiendo. Menos mal que estamos nosotros para salvarla. Bueno, no. Hay otros que la piensan de manera diferente, ¿no? Y por eso él habla de la prevalencia, la prioridad de la unidad sobre el conflicto. El renunciar, de poner la actitud de querer vencer al contrincante a toda costa. Esto pasa también en las universidades, porque hay líneas diferentes. Y luchas a veces terribles de poder. No, están estos que quieren tomar el control de la universidad. Hay que impedirlo. Tratar de buscar la unidad que conserve equilibrio. Sabemos que no es fácil, y esto no es fácil. Y sabemos también, no vamos a ser ingenuos, que hubo, sobre todo en el pasado, en aquellos años de la confrontación ideológica de bloques, intentos evidentes de infiltración en la universidad y de manipulación ideológica de la universidad católica. Pero como principio tiene que ser la búsqueda de la unidad sobre el conflicto. El tercer principio, la realidad es más importante que la idea. La conversión a la realidad, a la pura realidad. El principio del realismo de la encarnación, contra toda forma de idealismo que tiene una aplicación inmediata en la universidad. Contra la tiranía de los planes, de los organigramas y de toda forma de abstracción y racionalización de la realidad que no sea capaz de readaptarse continuamente a la realidad. En aquellos años de casi dominio cultural del materialismo dialéctico, se decía que la teoría es esta, ¿no? La teoría del materialismo dialéctico y materialismo histórico. Y si los hechos no se adaptan a la teoría, peor para los hechos. Bueno, esto pasa a veces también en la vida universitaria. Hay un programa de lo que tiene que ser, y si los hechos no se adaptan, pues peor para los hechos, pero el programa que ha costado tanto tiene que mantenerse, ¿eh? El idealismo sostiene que la verdadera realidad son las ideas, no los hechos, ideas que producimos nosotros. El Papa sostiene, en cambio, el primado de la realidad, que yo acojo y recibo, no creo. Me coloco ante la realidad en una disposición diferente, receptiva, de servicio y no de dominio. Es el primado de la carne. Una palabra que él usa muchas veces. La carne, es decir, la realidad tangible y concreta de las cosas, de las personas, con toda la riqueza de evocaciones bíblicas que tiene esta palabra. La carne es el hombre en su debilidad, por eso el verbo se hizo no solo hombre, se hizo carne. Es decir, se hizo hombre débil. Tocar la carne de Cristo es una invitación continua del Papa. El primado de la realidad humilde y concreta
Y por lo tanto, recordar que la evangelización no es cuestión de argumentos contundentes y de planes, sino de testigos convincentes, de creatividad. Y estamos en una universidad que lleva el nombre de Vasco de Quiroga, que es uno de los genios de la adaptación en la misión. No trataron de imponer una lengua y un esquema, ¿no? Primero se pusieron a escuchar y después trataron de traducir. Esto los grandes misioneros lo han hecho siempre. Cirilo y Metodio son dos hermanos griegos formados en Tesalónica, en la universidad griega, impregnados de cultura griega, van donde los pueblos eslavos y se dan cuenta de que es inútil hablarles ni en griego ni en latín, ¿no? Estos tienen que inventar algo y inventan un alfabeto para traducir la escritura. Es el alfabeto que lleva hoy todavía el nombre de Cirilo, el alfabeto cirílico, una lengua, y para eso tuvieron que soportar críticas durísimas. Lo mismo sucedió cuando Matteo Ricci en China trató de adaptar los ritos latinos a los chinos. Dijo, es inútil imponer a esta gente costumbres nuestras. Los chinos queman bastones de incienso a los difuntos, decía él. Bueno, y nosotros llevamos flores a los muertos. Así que, ¿qué diferencia hay, ¿no? Poner flores en las tumbas de nuestros muertos, ¿qué quiere decir? Al muerto le da igual, primero porque el muerto no está ahí. Ahí lo que está es el cuerpo del difunto, pero el difunto no está ahí. Bueno, esta labor de mediación cultural siempre es necesaria. La realidad es más importante que la idea. Y esto lo han entendido los grandes evangelizadores. Y por eso hoy hacen falta nuevos Vascos de Quiroga, nuevos Matteo Ricci's, en esta cultura nueva que nos ha tocado vivir. Y por último, la debida atención, perdón, el todo es superior a la parte. La debida atención a los individuos no debe hacer perder de vista el conjunto. Si hemos hablado antes de una universidad que pone en el centro a la persona y sobre todo la persona del educando, la persona del individuo, cada uno con su historia, con su situación personal y particular, esto no puede hacer perder de vista el conjunto. Armonizar con dos palabras inglesas, insight y outlook, ¿no? Insight es la mirada en profundidad, la atención al detalle y a lo particular, que es la característica de todo sistema eficiente, la atención al pequeño detalle, y outlook, que es la mirada de conjunto. Una universidad tiene en su propio nombre el concepto de totalidad. Universitas se refiere a conjunto. La universidad nació en la iglesia, nace ex corde ecclesiae, ¿no? Había otros centros de enseñanzas, pero lo propio de la universidad es la unión de disciplinas y de saberes. Por eso se dice universitas studiorum, el conjunto de los estudios, el juntar estudios. Esto, por otra parte, es importantísimo. Una universidad católica está en unas condiciones inmejorables para establecer programas de interdisciplinariedad. Porque en casi todas hay una facultad o una escuela, un departamento de humanidades, junto con el de ingeniería. Se dan las condiciones ideales para hibridar, para mezclar, ¿no? El todo superior a la parte. El todo, que en la universidad es el conjunto de saberes, universidad de estudios, es decir, interdisciplinaridad,
y universidad, que el rey Alfonso X, en la ley de las partidas, que habla de la universidad por primera vez en lengua castellana, lo llama ayuntamiento de maestros y estudiantes por el saber. Ayuntamiento. O sea, ajuntamiento, ponerse una yunta, uncirse en una misma yunta, estudiantes y maestros por el saber. Porque la universidad se distinguía del estudio privado que tenía en su casa uno con un preceptor que podía pagarse, ¿no? La unión. Por tanto, el todo superior a la parte, buscar la unidad de los saberes y de los distintos cuerpos y familias que integran la universidad. Estos son cuatro puntos de un programa que el Papa propone para la Iglesia, que vale para la política y que yo creo que tenían que ser también una hoja de ruta de la universidad y elementos para una evaluación de la universidad. No son los criterios de las agencias de evaluación, pero creo que esto sería muy importante. No, tienen otros, ¿no? Pero... Y hablábamos de una nueva época. Ayer, y en la institucionalización del Centro de Cultura, esta mañana en Celaya, al final yo resumía mi intervención con las palabras del Beato Federico Zanam. El Beato Federico Zanam, que hablaba de pasar a los bárbaros como misión de la Iglesia que está siempre pasando a los bárbaros en lugar de añorar el pasado, hablaba siempre de la esperanza. La esperanza, dice, lo que falta a muchos cristianos, a muchos católicos, es la esperanza. Piensan que la Iglesia se va a acabar, que el mundo está muy mal, que no hay nada que hacer. Y decía él, olvidan, como los discípulos en la barca, que el Señor está con ellos, aunque vaya dormido. Muchas gracias.